hemos podido desarrollar más de 220 talleres utilizando metodologías de Design Thinking que permiten identificar ideas para potenciales emprendimientos. De otro lado, también hemos desarrollado 7 bootcamps mediante la agregación de demanda para identificar retos que son solucionados con personas que quieren poner a prueba los conocimientos que han adquirido. Esto también ha sido complementado mediante 3 hackatones para poder determinar algún tipo de solución a retos identificados en las cadenas de producción de la ciudad de Medellín. Pero no solamente hemos logrado impactar al ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad, sino que además nos estamos pensando cómo podemos este año 2022 tener una mejor atención para nuestros emprendedores y para las personas que hacen parte de este importante ecosistema para la ciudad. Por eso, esperamos que a partir de este mes, todas las personas que estén interesadas en traer sus ideas de negocio, en mejorar sus emprendimientos, puedan participar de la Ruta Emprendedora debido a que tendremos una oferta permanente, tendremos la capacidad de generar vouchers para que solucionemos problemáticas específicas de cada uno de sus negocios y poderlos llevar al siguiente nivel en materia de productividad y competitividad.